8:38 minutos y 25 segundos. Bueno, pues está con nosotros Juan Filigrana Castro, es el director del INVITA, y vamos a platicar con él. Bienvenido, buenos días, me da gusto saludarte. Muchas gracias, Chuy, gracias, Emmanuel, por la invitación que me hacen en telereportaje, que es un referente en la vida de los tabasqueños. Mil gracias. Bueno, ¿de Jonuta? Jonuta. Claro, con ese apellido tendría que ser, ¿no? Así es. Tu formación profesional, ¿por qué no nos cuentas de ella, por favor? Mira, yo estudié en Villahermosa, soy egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Me recibo y me voy a México. ¿De qué cosa? De abogado. De abogado. Soy licenciado en Derecho. Cuando me recibo, me voy a México en busca de nuevos horizontes, como generalmente hacemos todos los que somos egresados de provincia. Me radico en la Ciudad de México, tengo desempeño durante muchos años en el gobierno del Distrito Federal, colaboro con el licenciado Manuel Gurría Ordóñez durante muchos años, ahí me hago, en el gobierno del DF. ¿Tienes alguna afiliación partidista? Bueno, milité en el PRI, en los últimos tiempos hemos estado ajeno a los partidos políticos, tuve cargos en donde se requería de alguna manera neutralidad. ¿Cuánto tiempo fuera de Tabasco? 30 años. ¿No podrías estar desarraigado y fuera yo, de yo, lugar? Yo siento que no. El arraigo generalmente no se da, porque siempre hemos estado atento al acontecer estatal, a los problemas, y he estado de alguna manera muy cercano siempre a mis amigos, a mi familia, a mi tierra. ¿Cómo recibes al INVITAP? Cuéntanos, por favor. El INVITAP ha vivido pues una etapa de gran desgaste. El anterior gobierno o los anteriores gobiernos no entendieron realmente la importancia que representa. ¿Qué quieres decir con esto que no entendieron? Eso lo sostengo porque el apoyo que se le dio al INVITAP fue verdaderamente escaso, no se entendió. Un testimonio de ello es que hace, no sé, 3 años aproximadamente, en alguna comida, platico con el anterior gobernador, Andrés Granier, y le sugiero que le ponga más atención a la vivienda, que vista desde la Ciudad de México se concebía como no te digo como un desastre, sino como un descuido imperdonable. Según esto, el Infonavit hizo un gran trabajo aquí. No comparto ese punto de vista. Mira, el tema de la vivienda es muy importante. La vivienda representa para un gobierno estatal mucha importancia, cuando el gobernador sí lo advierte. Permítame Juan, porque esto nos están preguntando la gente y acaba de surgir la información sobre qué está pasando en la carretera que conduce al aeropuerto. El oficial de guardia de la Policía Federal informa que se registró un accidente, que ya hay elementos para solucionar el problema, pero el tránsito es muy lento sobre la carretera Villahermosa Aeropuerto, y me apresuro a informarlo, bueno, para que quienes están ya trabados ahí sepan de qué se trata, y para que quienes tengan que ir al aeropuerto porque tienen algún vuelo, pues tomen sus providencias por esta situación que acabo de reportar. Disculpa la interrupción. No hay cuidado, te decía. El Infonavit ha hecho su papel. Yo he analizado cuál ha sido la actuación de la delegación y he llegado a la conclusión que por falta de apoyo político, Tabasco es de los estados menos favorecidos en el número de créditos otorgado. Estados con una economía y una población semejante a la nuestra manejan el doble y el triple de créditos. Sin embargo, el anterior gobernador otorga una placa de reconocimiento a la delegación del Infonavit en Tabasco como la mejor delegación, que realmente yo no sé de dónde sacan aquello. Allá como por diciembre o tal vez a finales de noviembre tengo una comida con el vocal ejecutivo del FOVISSSTE,
Manuel Pérez Cárdenas, ya saliente, y el gobernador Arturo Núñez, en esa época gobernador electo, platicamos del tema de vivienda, y el vocal ejecutivo del FOVISSSTE nos manifiesta, por la pregunta mía, que cuántas veces había venido a Tabasco, que por qué las metas eran tan bajas. Él sostiene que nadie nunca lo buscó. El FOVISSSTE otorga un promedio de 100.000 créditos al año. En Tabasco se habían otorgado solo 600, no representaba ni el 1%. Él sostiene que por la falta de apoyo al Estado. Toda esta situación queremos revertirla. Vamos a negociar que el Infonavit tenga metas más amplias, que el FOVISSSTE también las tenga, porque aunque sean organismos que ellos operan los créditos, la derrama económica es fundamental. Una vivienda debe ser entendida por parte del gobierno del Estado como una derrama económica en forma permanente en más de 22 ramos de la industria de la construcción. Representa bienestar, representa arraigo familiar, representa quizá lo más importante, un factor de estabilidad social. ¿Orden al recibir el invitado, el organismo, la institución? Sí, con muchas carencias, con muchos problemas, con cacicazgos internos que los hemos ido descabezando. Al decir cacicazgos, ¿a qué te refieres? Grupúsculos que no respondían a los intereses de la dirección general, sino a otras fuerzas. O sea, como empleados. Como empleados le tributaban a Héctor López, le tributaban a otras personas, todo eso lo hemos ido erradicando. ¿Que pedían el diezmo o cómo está? No. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, el bloqueo a la entonces titular del INVITAP. Ah, tenían bloqueada a Mabel, ¿verdad? Así es. Que era la titular. Era la titular, yo a Mabel la conozco. Fue un amigo, como quien dice. Efectivamente. Esto solo se entiende por el desconocimiento del tema de la vivienda. Cuando el director general del INVITAP debe tener toda la responsabilidad, para bien o para mal. Bueno, ¿y cuáles serían las metas del sexenio para la administración que acabas de recibir, Juan? El gobernador Arturo Núñez, cuando nos invita, me pide que yo atienda a la gente más necesitada de Tabasco, aquella gente que no ha sido atendida, que no ha sido suficientemente atendida, esas zonas rurales a las que nunca ha llegado el beneficio. Venimos a atender a esa gente, a ese segmento que debemos apoyar con gran firmeza. Para ello hemos iniciado también negociaciones con FONAPO, con la Comisión Nacional de Vivienda, para que nos den los subsidios independientemente de la función que le toca al gobierno del Estado en otorgar un presupuesto adecuado para que podamos dar una respuesta satisfactoria. ¿A quién van a voltear a ver? ¿A la gente de salario mínimo, al ambulante, a la gente que vive en el campo y trabaja al machete como jornalero? ¿Esta gente tendrá alguna esperanza de vivienda? Siento que a todos. Es una obligación del Estado. Pero hacerlo. En particular por su vulnerabilidad y por su falta de ingresos, ¿podrán ser susceptibles a que el INVITAP les pueda ayudar? Tenemos que apoyarlos, tenemos que buscar fórmulas, autoconstrucción, meterlos en programas a donde ellos también participen y podamos ir detonando una respuesta. ¿Tienen una meta en número de casas, en número de servicios que puedan utilizar? Sí, mira, yo tengo metas muy ambiciosas. Para ello necesito primero tener las autorizaciones presupuestales. Incluso he iniciado un acercamiento con el Banco Mundial para poder atender a este segmento tan descuidado. Decías que van a implementar alguna estrategia para hacer más accesible una vivienda a la población de escasos recursos. Así es. ¿Cuándo tendrá listo esto para echarlo a andar? Yo considero que en unos 2 meses más tenemos ya listo el programa de lo que va a ser la meta sexenal. Entonces, sí tienen esperanza toda esa gente que gana el mínimo, que labora de ambulante, que trabaja al jornal en alguna ranchería, en algún rancho. Tenemos, etcétera, forzosamente que apoyarlos. Estarán, me imagino, dentro de esa estrategia que harán. Así es. Para eso necesitan tener recursos, imaginación y tierra, pero tenemos, no bañarse, sino porque hay Sí, el instituto tiene reserva en casi todos los municipios. ¿Cuál es la reserva territorial en hectáreas? 50 aproximadamente, pero no todas. ¿50 qué? Hectáreas. ¿50 hectáreas por todo? Por todo, sí. No es mucho. No es mucho.
y gran parte de esta superficie no tiene vocación para vivienda porque está en zonas bajas que hay que rellenar y se hace de alguna manera incosteable. O incosteable o tal vez no lo autorice con agua. Seguramente. Por otro lado, tenemos programas también muy interesantes para los palafitos. Seguramente en 2 meses más tengamos un prototipo de lo que puede ser nuestro programa. Estos palafitos vamos a ponerlos... Para esos lugares donde son bajos. Exactamente. Hay gente que es imposible que se salga de la tierra que ha sido de ellos, de sus abuelos. No es fácil, pero tenemos que buscar soluciones. ¿Tienen ya un proyecto de construcción? Sí, en 2 meses creo poder mostrar lo que podría ser un programa que, con el apoyo del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Ingenieros, podemos mejorar todavía más. Pero de entrada tenemos que empezar de algo. Tengo un programa de 25 viviendas que vamos a colocar... Palafitos en Jonuta. En Jonuta, que ha sido un municipio totalmente olvidado. Pues es que tenemos que encontrar la forma de convivir con el agua. Lo hacen en muchas partes del mundo. Se han hecho uno con el agua, han sabido hacer la convivencia. Yo creo que aquí, en el caso de estos palafitos que se van a hacer, que supongo no solo será en Jonuta, sino será quizá la punta de lanza, y se harán en todos los lugares bajos, pues antes al lado de la casa estaba amarrado el caballo, ahora tendrán que tener amarrado ahí, el cayuco, aunque esté seco, el cayuco, y también tendrá que haber, me imagino, alguna facilidad para proporcionarles un cayuco a esas personas. Vamos a cuidar todos los aspectos, ¿no? Y en este paquete, que yo lo quiero poner de prototipo, estamos considerando también la energía solar. Para que estas gentes tengan el servicio de energía eléctrica, va a ser algo muy novedoso, muy innovador, y Tabasco será la punta de lanza para estos nuevos proyectos. Vamos a ir a una pausa, Juan Filigrana Castro, licenciado Juan Filigrana Castro, director de Invitap, y seguiremos platicando. Desde Villahermosa.